La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 5. Vive según el Espíritu. Punto 4. Sirve según el Espíritu. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Todos hemos sido llamados por fe a ser de Jesucristo, mas en este llamado hay una profesión, una vocación de servicio. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dirijamos nuestra mirada hacia Dios y hacia el propósito. El Señor es fiel, su palabra es verdadera, y todo lo hace con propósito y nos junta con un fin. Somos los llamados de su nombre, somos su Iglesia. Bendito sea el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, Creador de los mundos, Creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, único con inmortalidad pero también nuestro Padre. Hay una dignidad en ser hijo de Dios, la cual solo se obtiene viviendo la vida de Dios. Para servir a Dios hay que conocerle. Conocer a Dios es entrar en Él, intimar con Él. Así como Adán entró a Eva, Jacob entró a Lea, Abraham entró a Sara, así como dice la palabra que el que se une con una mujer es una sola carne con ella, así también el que se une con el Señor es un espíritu con Él. Nosotros nos hemos unido con el Señor por un vínculo de unión indisoluble, el cual es la nueva creación en Cristo Jesús. Digamos juntos al Padre, así como en Jesús tomaste la forma humana y te entraste a la humanidad, tu propósito entró en este planeta porque el Espíritu Santo vino del cielo y entró al vientre de María. Nos tenemos por dichosos al estar en tu presencia y conocerte y ser un Espíritu contigo. El Señor se hizo uno con la humanidad. No alcanzamos a imaginarnos lo espiritual, pero el mundo físico fue traspasado. Él hizo una obra de separación en el vientre de María. Ella era una mortal como cualquiera de nosotros y su vida estaba contaminada por el espíritu de pecado y la maldición adánica. Verdaderamente, como dijo el ángel, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sabemos, pero posiblemente la respuesta se encuentra en esta expresión. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En esa sombra la cubrió para que no penetrase la herencia adánica en Jesucristo. Eso es un misterio. Algo parecido aconteció cuando Jehová se puso en el medio, en una columna de fuego entre los egipcios y los hijos de Israel, para trastornar el campamento del enemigo y que no penetrasen. Igualmente en esa sombra neutralizó lo humano para que se pudiese formar algo santo siendo humano a la vez. Es un misterio. Pero Él penetró para tener comunión con el hombre. Por eso dice la palabra que Dios estaba en Cristo, reconciliándonos consigo mismo. Puede que ahora no lo entendamos, pero sabemos que comunión es penetrar, conocer y entrar. Conocer es entrar y ver desde dentro, es fusionarse, es hacerse uno. El Señor nos ha enseñado eso en su palabra, por eso acudimos ante su presencia para entrar a Él. Todo lo del cielo es una entrada, entrar al trono de la gracia. Entrar a su presencia, entrar a su reposo, entrar a su gozo. Hay una invitación siempre a entrar, inclusive tenemos la libertad para entrar, el derecho para entrar. Entonces cuando oramos a Dios entramos a Él, y así como neutralizó la pecaminosidad de María para que Jesús no tomase nada de su humanidad, en el sentido de la parte caída, así neutraliza el Señor nuestra parte caída para que no impida la entrada a su presencia. Nosotros entendemos limitadamente, por eso su palabra nos manda a que nuestros sentidos sean ejercitados en el bien, y justamente en la oración nos ejercitamos en el espíritu. En Adán nuestra parte física entró en una dimensión que se independizó de Dios, pero en el hombre nuevo en Cristo Jesús estamos sujetos al espíritu de tal manera que aún el espíritu adánico, el cual los brujos y hechiceros usan y se trasladan de un lugar a otro, y lo usan para el mal, nuestro hombre interior está sujeto al señorío de Cristo. El Espíritu Nuevo no es independiente, sino que está sometido al Espíritu Santo como todo lo que no ha caído. Vemos que los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles tienen suma sujeción a Dios. Someterse al Señor en todo es algo que no podemos entender en nuestra mente finita, y los teólogos discuten del libre albedrío, porque no entienden que Dios nos da la libertad, y a la vez estamos unidos a Él. La libertad del espíritu es sujeción, sin ser autómatas ni que nuestra mente espiritual esté controlada arbitrariamente y forzosamente por Dios, pues participamos de su voluntad. Esa voluntad que tiene el querer como el hacer no es nuestra, sino que tiene la naturaleza divina y por ende quiere lo espiritual, ama lo espiritual, busca lo espiritual, apetece lo espiritual y a la vez decide por Dios y lo anhela. Hemos decidido por el Señor y venimos dispuestos, voluntariamente a Él para servirle. Él reina en gloria, en majestad, en grandeza, en poder. El tiempo de su reinado llegó hace veinte siglos cuando Jesús entró a esta dimensión de vida y triunfó en una vida sin pecado, en una muerte perfecta y en una poderosa resurrección. Y él fue traspasado a los cielos y trazó un camino nuevo y vivo y se sentó a la diestra del Padre y reina por los siglos de los siglos. Dios está sometiendo todo poder y todo dominio que se levanta contra el señorío de su Cristo. Y en nosotros se lidia una batalla porque hemos recibido el poder de Jesús, la vida de Jesús. La gloria de la resurrección está en nosotros, que es la naturaleza del Cristo resucitado, lleno de gloria, pues hemos renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Compartimos con Dios su naturaleza divina cuando andamos en el Espíritu. Él nos ha hecho coherederos y copartícipes y damos gracias por ello. Reyes y profetas quisieron ver lo que nosotros vemos y no vieron lo que hoy nosotros estamos mirando. Por eso le rogamos al Padre que vivamos en el Espíritu, pues únicamente Él hace la obra en nosotros. Dios nos ha hecho resumir la vida cristiana a simplemente andar en el Espíritu. La hemos complicado con un montón de cosas, pero es simplemente eso, andar en el Espíritu. Tenemos que entender que así como en la vida natural no hay que hacer nada para respirar y cada necesidad fisiológica satisfecha produce placer, tomar agua, comer, dormir y una deliciosa sensación de bienestar, entonces, ¿por qué no experimentamos satisfacción cuando hacemos las cosas espirituales? Porque no sabemos andar en el espíritu o carecemos de esa naturaleza. Jesús dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero él no se estaba refiriendo a una carga o fatiga espiritual, porque lo espiritual no fatiga, lo que fatiga es lo físico, lo natural. También él dijo: Mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque lo que pasa es que combinamos las dos vidas y ahí viene el problema. El mismo estrés, la misma atención que tenemos para hacer las cosas naturales, lo mudamos a las espirituales y nos cargamos. Pero lo espiritual es un asunto de tendencia. Cada naturaleza tiene su tendencia. Así como la ley de la gravedad atrae los cuerpos al centro de la tierra, la carne nos tira hacia abajo y nos lleva hacia la fatiga y al cansancio. Esto es tan cierto que el castigo que recibió Adán fue que para cosechar la tierra, que antes producía para él de una manera natural y espontánea, debido a su desobediencia tenía que ararla y trabajarla. Desde entonces, por el sudor de su frente se mantiene el hombre en todos los aspectos de la vida. Ahí comenzó la fatiga en la parte natural pero en lo espiritual, la ley de vida en Cristo Jesús, nos lleva hacia las alturas. Es como la ilustración del globo. Si lo tiramos al aire, inmediatamente tiende hacia arriba. A menos que lo amarremos, nada impedirá su elevación. Por tanto, si tenemos la naturaleza de Dios, andemos en ella. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Nadie tenía más demanda que Él. Sin embargo, andaba en paz y tranquilidad. Inclusive habló de los afanes de esta vida, de los engaños de la riqueza, y nos exhortó a que nos envolvamos. Que no nos preocupemos por el día de mañana, porque el día de mañana vendrá con su propia fatiga, con su propio mal. ¿Cuántos consejos nos dio el Maestro en la vida natural para que sepamos vivir en el Espíritu? Cuando andamos en el Espíritu, es el Espíritu Santo quien obra en nosotros. Simplemente tenemos que disponernos para el Espíritu y las cosas fluyen sin forzarlas. ¿Cómo podemos ejercitarnos para el Espíritu? Andando en el Espíritu en lo personal, en nuestro altar familiar y en lo congregacional. Buscar primero la presencia de Dios nos garantiza la perfección en todo lo demás. En su presencia es que nos tonificamos y fortalecemos en el Espíritu para poder hacer las obras de Dios. Pidamos al Señor que nos enseñe porque el mundo del Espíritu es un mundo nuevo para nosotros. Apenas lo estamos conociendo. A pesar de que hemos recibido tantos sermones, aún no hemos entendido, pues no hemos penetrado en la revelación de lo que es la vida en el Espíritu. Tenemos que entender que la vida en el Espíritu no hay que forzar ni andar agobiado, pues todo fluye fácilmente, porque todo proviene de Él. Jesús dijo, El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No vemos el viento. Pero este, de donde quiera sopla, con brisa suave y a veces suena, porque viene con fuerza rompiendo las barreras y cambia de dirección y de rumbo dependiendo de un montón de factores que los hombres no entienden. A veces, de un minuto a otro, cambia del sur al norte o del norte al sur. Pero nosotros no tenemos que gobernar el viento, sino que debemos hacer como el águila: montarnos en sus alas y dejarnos llevar por él. Para un hijo de Dios, debe ser tan natural el andar en el espíritu como respirar. Así como dice la palabra que Felipe fue llevado por el espíritu al desierto, es lo que queremos, que el espíritu nos lleve a toda verdad, a eficacia de la vida en el espíritu. No sabemos entregarnos ni tampoco descansar. Nos ocurre como la ilustración de aquella persona que alguien la llevó en su camioneta para aliviarle de la carga tan pesada que llevaba al hombro, pero aún sentada en el vehículo seguía con el saco a cuestas. El conductor le dijo, pero hombre, yo le monté para que deje la carga a un lado y pueda descansar unas cuantas millas. ¿Y usted todavía tiene el saco a cuestas? El hombre estaba tan cargado y ofuscado pensando en la carga tan pesada que llevaba y la distancia que debía recorrer con ella, que no se percató de la ayuda que el conductor le daba y por lo tanto no aprovechó el beneficio de ser llevado en la furgoneta. Que no nos pase así también a nosotros. Aprendamos a descansar en el espíritu, quitando de nosotros todas aquellas cosas aprendidas que se convierten en impedimentos para descansar en Dios. En la vida natural se logran las cosas con esfuerzos y el tiempo se convierte en un juez inexorable. El rico se hace más rico porque vive ahogándose para tener más riquezas y no se da cuenta del verdadero tesoro que está malgastando, pues vive una vida sin Dios. Estos no comen, no duermen pensando en sus riquezas y se desviven por ellas para que al final otro sea quien las disfrute, quizás el menos merecedor. Justamente por eso el Señor nos advirtió diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Él nos amonestó en lo natural a andar tranquilos, cuanto más en lo espiritual, que no depende de nuestros esfuerzos, sino enteramente de su voluntad. Por eso dijo, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Además nos ha enseñado que el que ha recogido mucho no tiene más, y el que recogió poco no tuvo menos. Así también a cada uno se le dio una medida de fe conforme a lo que habríamos de dar. Mas su mano no se ha acortado, y aquel que da es al que se le dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Oh, no seamos escasos y creámosle a Dios. La Biblia habla de la medida del don de Cristo en nosotros. Ese metro de Cristo lo tenemos en el Espíritu. Si cada uno andamos en lo que hemos recibido y ejercitamos lo que Dios nos ha dado, viviremos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Como dijo el apóstol, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 10. Y todo dedicándoselo al Padre en el nombre de Jesús. Aunque parezca una contradicción, debemos descansar en el Señor para servirle con diligencia. Las obras ya están hechas. Lo único que haremos es cumplirlas. Por eso Él nos manda andar en reposo. Estamos tan habituados a afanarnos, como hacemos en la vida natural, que conseguimos las cosas ahogándonos y enfermándonos que en lo espiritual obramos de la misma manera. Pero debemos saber que son dos naturalezas diferentes, aun cuando se nos dijo que nos esforcemos en la gracia, no lo hemos entendido. Tenemos en Jesús un ejemplo vivo. No vimos en ningún texto del Evangelio que diga, y Jesús, apresurado, corriendo, ahogándose, llegó allá. No. Inclusive cuando Lázaro murió, el Señor se enteró cuando aún estaba enfermo y llegó a la aldea cuatro días después de muerto para que, llegada la hora de levantarlo y remover la piedra, los testigos advirtieran, «Señor, hiede ya, porque es de cuatro días». Jesús quería que muriera y que todos vieran que estaba bien muerto, porque esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. También vemos como en aquel lugar donde se levantó una gran tempestad y vientos huracanados levantaban grandes olas en el mar, que daban peligrosamente contra la embarcación, y todos se desesperaban por temor a perecer, que Jesús dormía plácidamente. ¿Por qué? Porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Con solo su presencia los demonios se atormentaban, y por más fieros que fuesen, ellos mismos tenían que contenerse frente a la serenidad de un hombre que estaba en autoridad y tenía el control de todo. Necesitamos más del Espíritu de Cristo, esa vida del Padre llena de gracia y de verdad. Necesitamos aprender como iglesia a reposar y a llevar las cargas. Hay que reconocer que hay cargas en la vida cristiana. Si decimos lo contrario, contradecimos la palabra, porque Pablo dijo, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y esa palabra lucha se deriva de la palabra griega agón, que significa batalla, conflicto, que está relacionada con la palabra agonía. Pero esa gran carga no es como la que tiene aquel que teme ser vencido, sino porque está lleno de fe, de confianza, de autoridad, como Jesús en su agonía. Es el conflicto del que sabe que Dios siempre triunfa porque está con nosotros y es nuestra justicia y nuestra paz. Esa agonía es como las nubes cuando vienen cargadas, que derraman el agua sobre la tierra, aunque a veces destellan rayos y truenos, pero dejan caer el agua por medida. A menos que haya ciertos fenómenos atmosféricos, la lluvia generalmente cae a cierto grado. Nunca he visto una precipitación en la que la lluvia cae como el chorro de un cubo de agua. He visto que primero se nubla, luego llovizna, el agua, gota a gota, va cayendo suavemente hasta convertirse en aguacero. Y así viene la bendición, primero las cosas pequeñas y luego las grandes e imperecederas. Se necesita andar en el Espíritu para saber administrar todo lo que Dios nos ha dado. El espíritu me revela que hemos recibido tanto que estamos como turbados y no sabemos qué hacer con las cosas, como el que se le dan bolsas repletas de comestibles y no sabe qué hacer ni dónde colocarlas, pues ya la nevera está atestada y la alacena atiborrada. Y te ves con todo ese mercado y te preguntas, ¿en dónde lo guardo? ¿Qué hago con toda esta comida? Si no ando rápido se me puede dañar. Aunque lo espiritual no se pudre, hay que detenerse a mirar, con sabiduría de Dios, cómo distribuir las cosas sabiamente preguntándose, ¿cómo conviene acomodar la carne en el congelador? ¿Qué hacer con los vegetales que no consumiremos de inmediato? Una buena medida sería pelarlos, colocarlos en bolsas que conservan la frescura y ponerlas en el refrigerador. También podríamos hacer jugos que podemos consumir a diario, cocinar una buena cantidad de comida y compartirla, saber administrar con sabiduría, no en agonía, usando las cosas bien y justamente. No nos dejemos llevar por las circunstancias o por la necesidad. En el espíritu aprendemos a andar en convicción, actuando bien en la escasez y también en la abundancia. Como hizo José en Egipto cuando le dio el consejo a Faraón sobre cómo debería administrar los granos en el tiempo de la abundancia, para que no hubiera escasez en el tiempo de la hambruna. Entonces Faraón le dijo a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, y dice la Biblia que lo puso sobre toda la tierra de Egipto y como segundo en su reino. De todos es conocido que en Salomón había sabiduría de Dios para juzgar, especialmente en el caso de las dos mujeres que disputaban por la maternidad de un bebé. Era difícil saber cuál de las dos estaba engañando, pero cuando el rey aplicó la sabiduría, la justicia afloró. Cuando vinieron a Jesús con halagos, buscando cómo sorprenderle en alguna palabra, diciéndole, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Era una trampa, un vilazo del diablo. Y el Señor, que no hablaba apresuradamente y discernía los pensamientos y las intenciones del corazón, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Entonces, cuando la tuvo en las manos, les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: De César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos mismos se maravillaron. Mas dice la Biblia que un día les preguntó Jesús a los fariseos qué pensaban del Cristo y de quién era hijo. Y ellos le respondieron, de David. Entonces él les dijo, Pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llamara Señor, ¿cómo es su hijo? Me imagino que se fueron rascándose la cabeza y hasta jalándose las barbas, pues dice la palabra que nadie pudo responder ni siquiera una palabra, y desde ese día ninguno osó preguntarle más. Nosotros somos seres humanos, el pecado es nuestra condición, y cometemos errores aún velando por no hacerlo, mas Dios nunca ha ocultado los errores de nadie. La Biblia nos muestra que los hombres de Dios erraron en los aspectos en que ellos eran más fuertes. Moisés, el hombre más manso que había sobre la tierra, un día se airó. Samuel, el mayor de los videntes, no encontró al ungido. David, el amante de la injusticia, cometió una gran injusticia con Urías el Eteo. Elías, el fuerte y valiente, estaba tan deprimido que se deseó la muerte. Y Pedro, que se pensaba tan fiel, negó a Jesús. El Señor no niega la debilidad de los héroes bíblicos, ni siquiera de aquellos que dijo que eran conforme a su corazón. No lo escondió a nuestros ojos, porque sus errores serían nuestra enseñanza. A ellos los amó por encima de sus debilidades, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Todos nuestros problemas se resuelven de una sola manera, andando en el Espíritu, porque el Espíritu todo lo resume y lo simplifica. En el régimen del Espíritu solo hay una ley, la del amor. En el huerto, cuando todo era perfecto, había una sola ley, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Para qué tantas complicaciones? No había necesidad de tantos códigos. Pero después que el hombre pecó y todo se alteró, a la mujer le fue quitada la autoridad que compartía con el hombre, pues al principio varón y hembra los creó y a los dos les dio el gobierno y el señorío de toda la creación, y Dios la sometió a la voluntad del hombre diciéndole: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquel hombre y aquella mujer que eran una sola carne, perfectos en unidad, no pudieron compartir una misma autoridad, porque todo se trastocó cuando vino el pecado, pues ya eran dos mentes diferentes y no podían ponerse de acuerdo. Por eso en un gobierno Dios no pone muchas cabezas a gobernar, sino una sola. Donde hay muchas cabezas hay confusión, revoluciones, pleitos, anarquía y división. En el mundo está la naturaleza de Satanás, el mal reina en todas sus formas. En él hay afán y aflicción, por eso se opone a lo espiritual. En cambio, en el espíritu no hay contradicción, todo es perfección. La carne siempre será insegura, ansiosa, el espíritu siempre está dispuesto, tranquilo, sosegado y confiado. Entreguémonos al espíritu para que produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos en exceso de querer pero no hemos podido dar perfectamente con el hacer. Nadie ha tenido ni tendrá jamás la carga de Jesús, pues el Padre todo se lo dio al Hijo. Le delegó la salvación, el juicio, etc. Sin embargo, Él vino a la tierra y andaba tranquilo, siempre esperando por el tiempo del Padre. En Jesús no se vio las grandes revelaciones que se ven en las epístolas de los apóstoles, pero con su vida sencilla vino a enseñarnos a vivir en la tierra la vida de Dios. Jesús estuvo más interesado en vivir la vida de Dios en un cuerpo humano que en revelarnos las cosas celestiales, pues sabía que no las hubiésemos podido sobrellevar. Y Dios, a través de la naturaleza nueva por el Espíritu Santo y del testimonio de Jesucristo, nos ha dado todos los elementos para vivir la vida eterna, por eso no damos una buena impresión en el reino cuando vivimos turbados. Él nos llamó a ser testimonio y no lo somos cuando andamos enfermos, fatigados, neutralizados, afanados. Así como Pablo dijo acerca del amor que no importa el tener los dones más extraordinarios, y una fe que traspase las montañas, pues si no se tiene amor, de nada sirve. Lo mismo pasa con una iglesia que tenga muchos dones y ministerios poderosos, pero si no tiene paz, de nada sirve. Puede ser la iglesia que más temor de Dios tenga. Pero si el testimonio que da es de personas ansiosas, turbadas, deprimidas, impedidas, enfermas, y está en un sentido inútiles, porque el que se turba no hace nada, entonces de nada sirve todas las revelaciones y palabras que haya recibido, aunque sean joyas preciosas. Es preferible hacer una sola cosa a la vez y hacerla bien. No podemos hacer cinco cosas simultáneamente y al final no hacer ninguna o hacerlas mal o incompletas. Aprendamos de Dios a tener un orden de prioridades en nuestras vidas. Hay quienes tienen habilidades para hacer tres cosas a la vez y quienes con una se les hace muy difícil porque no se pueden concentrar. Nadie puede atender bien a siete personas que le hablen a la vez. Lo correcto es escuchar a uno primero y al otro después. Inclusive, tenemos una sola boca. No podemos usar cinco cucharas al comer, sino un bocado ahora y el otro después cuando hayamos tragado. Pensemos en hacer una sola cosa a la vez. Dios nos dio dos manos, no podemos agarrar tantas cosas en ellas como sostendríamos si tuviéramos seis. Posiblemente podemos adiestrar la mano para poder agarrar lo más posible, como hacen los meseros, que han desarrollado la habilidad de colocar un montón de platos en una sola mano. Pero aún ellos, aunque cargan muchos platos, usan bandejas, una en cada brazo. A veces nos cargamos porque no queremos hacer las vueltas necesarias para llevar alguna cosa a un lugar. Y semejantes a una caricatura, nos encontramos cargando la caja de los espejuelos debajo del brazo izquierdo y una almohadilla para los pies debajo del otro brazo. Sostenemos el periódico debajo del mentón, que apretamos con la mandíbula, dos libros en una mano para cuando acabemos con el periódico no tener que pararnos, y la libreta en la otra, por si prefiere escribir la carta que nunca llega a enviar. Pero como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta y al que mete algo en el horno y se va a lavar la ropa, se le quema. No somos suficientes. No es sabio atender tantas cosas a la vez. Tienes tantos celos que ya no funcionas, estás tan lleno de temor que estás neutralizado. Entonces la solución no es desistir o abandonar las tareas, sino administrarlas bien y saber que por más que te afanes, todo seguirá su curso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmos 127.1. La iglesia es de Dios, y nosotros somos solamente colaboradores, y no los que hacemos la obra. No se turbe tu corazón, pues el que se turba no hace una cosa ni la otra, en cambio, el que se controla salvará su vida. Nota en un fuego: La gente que se quema son los que se turban porque no pueden pensar, y por consiguiente no encuentran la salida aún teniéndola frente a sus ojos, la cual les salvaría de perecer. Necesitamos sabiduría para administrar las cosas santas. Sansón era fuerte, pero le faltaba sabiduría, dominio propio. Lo más importante no es la fuerza, sino la sabiduría. No es la inteligencia, sino la prudencia. Hay gente inteligente, pero no sabia. Gente con grandes capacidades y viven como mendigos, nunca logran nada, porque no saben usar lo que tienen. Hay personas que con poca cosa hacen mucho y gente que con abundancia no hace nada. Todos tenemos algo de valor, el asunto es saberlo usar. Tenemos mucho y no sabemos usarlo, entonces pensamos que no tenemos nada. ¿De qué vale una vida cristiana llena de dones, sin felicidad, cuando el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el espíritu? Dios está interesado en nuestra felicidad presente y futura porque somos sus hijos, no sus esclavos. La vida cristiana aquí en la tierra es un ensayo para el cielo, es la sombra de las cosas, la realidad está allá arriba. Dios nos está enseñando a servir aquí en la Tierra, a cómo usar los recursos para completar la medida a la que cada uno debe haber llegado. Estamos ensayando, aprendiendo a cómo usar los recursos de Dios como el tiempo, el dinero, los dones, las funciones, pero hagámoslo sin turbación. La Biblia dice que en seis días Dios hizo todo lo creado en este planeta. Por ejemplo, el cuarto día hizo todas las lumbreras y las estrellas, y luego de ponerlas y establecerlas cada una en su función, vio que era bueno. Luego no hizo nada más en ese día, y así hizo cada día de la creación. De la misma manera nosotros cada mañana debemos levantarnos y preguntarle al Señor lo que quiere que hagamos ese día, aunque sea una sola cosa, ponerla y establecerla con tranquilidad y al final del día meditar en nuestro camino y decir como el Señor, fue bueno en gran manera. ¿Cómo sabremos si fue bueno si no la analizamos y lo hacemos todo deprisa y reflexivamente? Nos acostamos y cuando nos volteamos ya amaneció. Pareciera que los días van pasando precipitadamente y nuestra vida también. Hay que lanzarse a la carrera, pero hay que saber correr. Pablo decía que quería correr para alcanzarlo, no correr por participar. Cuando estamos cargados y desesperados, cargamos a los demás. El Espíritu dice que somos nubes de Dios. Si venimos cargados y no sabemos mandar en gotas la llovizna, entonces vamos a mandar una inundación. Si estamos nerviosos cuando ministramos y aconsejamos, estamos turbados y sin tiempo, no prestaremos atención y no seremos efectivos. Todo tiene que ser para edificación. Si no hay edificación, los dones se vuelven disfuncionales. Recuerda que hacemos más obedeciendo y guiándonos por Dios que resistiendo al diablo. No nos concentremos tanto en cosas que no son nuestras prioridades. Ahora mismo nuestra única necesidad es ser efectivos para Dios, administrando bien lo que nos ha dado. Somos mayordomos de Dios y debemos reposar en Él. Esto no significa dejar de trabajar, porque el reposo de ahora no es como el reposo sabático, que nadie hacía nada. El reposo de ahora es tranquilidad de espíritu. El reposo no es dejar de hacer, es hacer con tranquilidad una cosa a la vez, aunque sea lo mínimo que hagamos ese día. Jesús tenía tiempo aún para bendecir a los niños, porque hay tiempo para todo. ¿No tiene el día doce horas? Tenemos tiempo. Hagamos bien lo que podamos y lo demás dejémoselo al Señor. Hemos recibido de Dios la instrucción, ahora necesitamos la capacidad, y esa solo la encontramos viviendo la vida en el Espíritu. Todo es fácil con la unción de su Espíritu. ¿Por qué tenemos que depender de una visitación del Espíritu si lo tenemos residiendo en nosotros? ¿Por qué tenemos que pedir que nos visite si Él está entre nosotros? Somos siervos, pero no bestias de carga. Estamos acostumbrados a vivir como las bestias del campo, que cuando les quitan la carga ya les hace falta y se sienten incómodas. Tenemos la enseñanza de la seguridad en Cristo y en nuestra predicación no hay condenación, pero no sabemos usar la demanda, pues la interpretamos como carga. Dios, que es nuestro Padre, no nos somete a algo que sea mayor a nuestra fuerza o capacidad y juntamente con la prueba nos da la salida. No seamos injustos con nosotros mismos poniéndonos cargas que no podemos llevar. No hagamos lo que Dios no nos ha pedido hacer. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, nuestra mente es la mente de Cristo, y nuestra vida es preciosa para Dios. Dios reposó en la primera creación, y en la segunda prometió hacernos entrar en su reposo, por lo que hacer las cosas por nuestras fuerzas es un acto de desobediencia. Pablo escribió, He peleado la buena batalla, He acabado la carrera, He guardado la fe. Él estaba preso. Llevaba meses sin predicar y no hacía nada aparentemente, solo enviaba cartas para consolar a sus hermanos. Quizás no estamos rodeados de barrotes, pero tenemos cárceles de enfermedad y otras cosas. El apóstol dijo, Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. No es acabarla, es terminarla con gozo. No con fatiga ni enfermo. Que no sirvamos a Dios solo por diez años cuando podemos servirle por cincuenta, por no saber administrar lo que nos da. El Espíritu Santo trae mi espíritu una vez más ese texto. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Espíritu me dice que tenemos que andar en ellas. Ni siquiera es hacerlas, es andar en ellas, pues ya no hay que hacerlas porque Él las hizo. Jesús dijo, las obras que ven no soy yo, es el Padre que las hace en mí. Las palabras que hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Interpreto que Jesús hablaba solamente cuando el Padre le traía las palabras. Por eso Jesús dijo que no nos preocupáramos por lo que habremos de decir, porque en su momento el Espíritu Santo nos dará las palabras. Estamos ansiosos por lo que vamos a predicar o qué vamos a hablar. Pero en el momento si somos guiados por el Espíritu, la palabra saldrá de nuestra boca con revelación y poder. Jesús aún para tomar agua cumplió la palabra de Dios cuando dijo, tengo sed. Dios nos pide cosas sencillas y nosotros las hacemos complicadas. Andemos en el Espíritu y agradaremos y obedeceremos al Señor. Entendamos que entramos en una nueva dimensión en el tiempo. Se terminó el tiempo del hombre. Así lo anuncia el Espíritu de la profecía. Así lo anuncia la cronología eterna del tiempo de la restauración de todas las cosas. Estamos en el tiempo perfecto del Padre, no en el Cronos, sino en el Kairos de Dios. Pido a Dios que nos capacite y abra nuestros sentidos. Siempre hemos de humillarnos ante Dios, pues lo nuestro es el errar y la perfección solamente está en Él. No nos excusamos en eso, sino que lo reconocemos. Por eso nos lavamos en la sangre de su Hijo y venimos a ser capacitados en el pacto donde Dios dijo que tenemos la competencia y capacitación que provienen de su Espíritu. Es necesario que quitemos de nosotros todo lo que nos obstruye para ser llenos del Espíritu Santo, y es andando en el Espíritu que obtendremos consejo, dirección y la madurez que necesitamos para hacer toda buena obra. Tenemos que dejar todo lo que es de niño, que es lo mismo que decir todo lo que es de la carne. Las obras infructuosas de las tinieblas, las enemistades, pleitos, celos, amargura, iras, contienda, herejías, borracheras y toda obra perversa. Estas cosas no solamente nos apartan de Dios y nublan nuestro entendimiento, incapacitándonos para su propósito santo, sino que dañan nuestra relación con Él. Para tener una buena relación entre nosotros y una buena comunicación con Dios, tenemos que vivir en el Espíritu, pues el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En Babel hubo confusión porque hubo mala comunicación, y esto vino por su rebelión. Cuando hay mala comunicación es porque hay rebelión. Si existe mala intención, hay mala comunicación, pero si vivimos según el espíritu habrá buena comunicación, aunque no hablemos mucho. Si hay buena relación y se encuentran personas que han nacido de nuevo con algo de Dios que ha sido gestado en su interior, sus vientres saltarán, pues comparten lo mismo como le pasó a Elizabeth y a María, que después de años de no verse, cuando se saludaron a Elizabeth, la criatura le saltó en el vientre y fue llena del Espíritu Santo. Cuando dos personas están embarazadas del mismo propósito por el Espíritu y se encuentran, lo que está en su interior se estremecerá, y ese es el testimonio de que Dios las juntó. Únicamente en el Espíritu hay buena comunicación, en la carne no. Aunque es necesario comunicarnos en lo natural, pero es en el Espíritu donde está la perfecta comunicación. Cuando andamos en el Espíritu tenemos que comunicarnos y al hacerlo rompemos nuestras complejidades y sensibilidades de la carne que nos hacen andar en temor de ser heridos o malentendidos. Mas veo que en el Pentecostés hubo lenguas de fuego y aunque eran lenguas diversas, todas decían lo mismo, las maravillas de Dios. No importa en qué idioma hables, si es chino, japonés, portugués, inglés, alemán o griego, pues si es por el Espíritu comunicarás lo mismo. Cuando se dice aleluya en chino, en inglés, en castellano y en otros idiomas, suena igual, porque no hay una traducción de esta palabra hebrea, y eso es un testimonio para nosotros. El saber que podemos alabar a Dios en la misma lengua, en lenguajes diversos y decir lo mismo. Si todos los cristianos testificáramos y solo habláramos las maravillas de Dios, todos los hombres oirían lo mismo y no habría tanta confusión. Pero tristemente lo que predicamos son los énfasis y promociones de nuestro ministerio o denominaciones y no las maravillas de nuestro Señor y Rey. Si andamos en el Espíritu, hablaremos en el lenguaje de Dios y edificaremos a quien nos escuche, pero si andamos en nuestros propios caminos, hablaremos lenguas humanas y estaremos en confusión nosotros y los demás. Pídele al Señor que te revele esto en el Espíritu, porque hemos sido llamados a andar en el amor, que es el vínculo perfecto porque esa es la esencia de Dios. Cuando andamos en amor no andamos buscando lo nuestro, porque hemos nacido de nuevo y tenemos la naturaleza de Dios y hablamos, sentimos y pensamos como Dios. Esto nos hace maduros, pues el que ama no busca lo suyo, sino el bien de los demás. Entonces nos comunicaremos bien, porque no pensaremos tanto en lo que queremos decir, sino en escuchar y entender a nuestros hermanos. Buscaremos más la dicha de los otros que la propia. Y hasta estaremos dispuestos a sacrificarnos por ellos, las veces que sea, tal y como Dios entregó a su unigénito por nosotros, no importándole que éramos sus enemigos. Por eso cuando andamos en amor, podemos hablar el lenguaje del amor, que es el fruto del Espíritu, y tenemos buena comunicación porque no buscamos lo nuestro, sino lo que es de Dios. Todo lo nuestro debe estar encaminado a que el propósito de Dios se cumpla, y de esa manera contrarrestaremos el espíritu de orgullo que pueda haber en nosotros. Entonces se irán a pique la sensibilidad, las emociones y todas las complejidades con las que nacimos y las que adquirimos de nuestros padres en nuestro crecimiento y desarrollo como seres humanos. Aprende sabiduría de Dios en el nombre de Jesucristo, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, porque no está sospechando de los demás ni juzga a nadie. Necesitamos llegar a esa dimensión para que crezcamos en el Espíritu Santo. Tenemos que dejar lo que es de niño. Para Dios siempre seremos sus hijitos, sus pequeñuelos, pero también Él quiere que crezcamos y nos perfeccionemos en aquel que es la cabeza, Jesucristo. Esa es la gran instrucción de la palabra. Esa es la gran instrucción de la palabra. Ese es el consejo de la palabra. Y esa es la administración de la palabra. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por nuestra inmadurez nos estamos perdiendo de las maravillas de Dios, de entrar en esa dimensión del yo en ti y tú en mí y ellos en nosotros, para que seamos perfectos en la unidad, para que el mundo sepa que Cristo es el Salvador enviado por el Padre. Que esto sea más que palabras, que sea más que una oración, que sea más que una intercesión, que sea algo que se impregne en nosotros. Necesitamos la comunicación de Dios que es su amor para caminar juntos. Tenemos que seguir los mismos pasos en la misma dirección, lo que significa que tenemos que acomodarnos y solo el amor sea el vínculo que nos una y solidifique. Por eso el Señor no permitió jamás que se hiciera yugo desigual, que un burro arara con un buey, pues no es el mismo paso ni es la misma fuerza. Es necesario que nos acomodemos para arar juntos. Toma el brazo de tu hermano y caminen juntos. Los dos juntos, unidos, marchando con una misma mente y un mismo corazón. Marchemos juntos. Es necesario que caminemos juntos, pues no podremos avanzar si no vamos juntos. Dos no pueden caminar juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso al Padre le pareció bien unirnos perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer. Somos hermanos y nuestra herencia es la misma. En Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor nos dice que el camino es uno solo, la verdad una sola y la vida una sola. Cristo. Dios y Cristo una misma cosa son, dos que son uno. Ese es el misterio de la voluntad y beneplácito de nuestro Dios y Padre, reunir todas las cosas en Cristo. Una es la puerta de acceso al reino de los cielos. Y óyelo bien, mi hermano, la puerta es estrecha, y para poder entrar tenemos que ser uno en Cristo Jesús. Es necesario que estemos unánimes juntos, sintiendo una misma cosa, pensando una misma cosa, siguiendo una misma cosa, caminando el mismo camino, dando los mismos pasos. Así quiere Dios que caminemos en todo, renunciando a lo nuestro, a todo pensamiento y a todo criterio humano. El yo debe desaparecer para que prevalezca la voluntad de Dios, para que permanezca la palabra y el propósito de Dios. Muero y renuncio al yo, ya no tengo plan, ya no tengo idea, ya no tengo concepto, ya no tengo metas, ya no tengo aspiración que permanezca solo lo de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La Biblia dice que todos debemos ser uno, porque uno es el Señor, uno es el Padre y uno es el Espíritu que fue derramado a fin de perfeccionarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso la palabra nos habla de que cuando alguno cayere, aquellos que son espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Y restaurar en este pasaje significa remendar. El mensaje es, si el miembro está dislocado, vuélvanlo y pónganlo a funcionar en el cuerpo. No lo cercenemos. No vayamos tan rápido, meditemos bien en nuestro corazón sobre nuestros caminos. Detengámonos y curemos al que está tirado en la vía. Vayamos al paso de las parturientas y los niños, por misericordia a los hermanos y por amor a nuestro Dios. Cuando el Hijo entró en la dimensión humana, la eternidad se detuvo porque hubo un planeta en la unidad cósmica llamado Tierra que por la rebelión se separó del Creador. El Señor le dijo, Padre, guárdame las noventa y nueve ovejas, que son los ángeles, querubines y serafines, y déjame ir a salvar a Adán, el cual se ha descarriado. Por eso pregunto, oh Dios, ¿quién es el hombre para que dejes las noventa y nueve? ¿quién es el Hijo del Hombre para que detengas el reloj de la eternidad para introducirte en el tiempo y en el espacio de la dimensión humana? ¿Acaso no lo hiciste para andar con el hombre, porque quieres caminar con tu iglesia de la manera que lo hiciste con Enoch hasta el día que te lo llevaste? ¿No anduviste 33 años caminando y viviendo en el tiempo del hombre? Y tan trascendental fue aquel tiempo que hasta el mismo hombre dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y en el cielo también se dice antes del Hijo del Hombre y después del Hijo del Hombre. ¡Qué tremenda fuerza tenemos para renunciar a lo nuestro y poder arar juntos! Dos pueden andar juntos, pero en la trilogía está la perfección, dijo Jesús. Dos están marchando, ya acoplados, y llamarán al tercero. Es posible que en lo humano la marcha de tres pueda ser difícil, pero se puede, dice Dios. La palabra dice que cordón de tres dobleces no se rompe pronto, porque si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y con cuatro será mucho más arduo, pero se puede, y con cinco o más es tratar, porque no lo haremos en nuestra fuerza, sino con su espíritu. En el aposento alto había 120 caminando juntos, 120 que antes no podían ponerse de acuerdo, 120 que peleaban por el primer lugar, 120 que tenían conceptos diferentes del reino de los cielos. Por eso el Señor les instruyó acerca del reino durante 40 días, para que pudieran caminar unánimes juntos sintiendo una misma cosa. Pero para caminar juntos hay que renunciar al yo y andar al ritmo de Dios. Unos son más lentos, otros más rápidos, pero al ritmo de Dios todos darán el mismo paso. Como hacen los soldados que cantan una cadencia al marchar y a través de la música combinan el sonido con el tiempo, así nos es necesario a nosotros combinar para armonizar. Aquellos que van a la vanguardia tendrán que marcar el paso, mientras los que van en la retaguardia acelerarán su marcha para unirse al regimiento que avanza con determinación al frente único de amor. ¡Cadencia! Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y Dios quiere con esta ilustración hacer lo mismo que hacía con sus profetas. Mostrarnos las cosas de tal manera que a través de la vista y la experiencia pase por nuestro sentido su voluntad. La iglesia tiene que reproducir lo que pasó con los primeros cristianos, pues ella hoy es la genealogía de aquellos 120. Somos su remanente, la reliquia, los que hemos quedado de sus generaciones. Somos los que hemos venido de lavar nuestras ropas y emblanquecerlas en la sangre de Jesús, y entraremos caminando juntos. Siglos han pasado y Dios es el mismo. Siglos han pasado y el Espíritu Santo es el mismo. Siglos han pasado y Jesús es el mismo. Siglos han pasado y la iglesia es la misma. Diversa, dispersa geográficamente, dividida por culturas y conceptos, pero en el Espíritu la iglesia nacida de Dios es la misma iglesia, es el mismo cuerpo y tiene la misma cabeza. Pues así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, de la misma manera la iglesia sin el Espíritu Santo es un cadáver. Por eso Dios mandó el Espíritu Santo el día de Pentecostés a la iglesia para que el cuerpo tenga espíritu. La iglesia se muere cuando no se guía por el Espíritu, mas cuando todos seamos guiados en el Espíritu Santo podremos caminar juntos. Los ministros de la iglesia deben andar en el Espíritu. No es necesario ni siquiera juntarse para ponerse de acuerdo, porque el Espíritu siempre dice lo mismo. Es necesario, iglesia, salir de los pleitos, de las divisiones, para que Dios bendiga plenamente por medio de ti a todas las naciones. Somos la sal de la tierra, la iglesia está como está porque hemos dejado de andar en el Espíritu. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Andemos en el Espíritu y tendremos la mente de Cristo. Ya no tendremos que pasar horas innumerables en una reunión discutiendo, deliberando y peleando para escoger una dirección. El Espíritu todo lo revela. Él vino a revelar la voluntad del Padre y a guiarnos a toda verdad. Él tiene una norma de conducta y es la palabra, porque ni siquiera Él anda en sus propios caminos, sino que todo lo que el Espíritu oye del Padre y del Hijo son las cosas que nos hace saber. La Iglesia necesita de esta instrucción. Por eso hacemos llegar esto a las naciones. Cuando caminemos bien, entonces podremos correr. No nos apresuremos con nuestros pies, porque así como un niño empieza a gatear, luego a erguirse y a dar pasitos, así le es necesario a la iglesia humillarse delante de Dios, afirmar sus pies en el fundamento que es Cristo y caminar en el Espíritu, en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, sí correremos y sí nos apresuraremos al encuentro con nuestro Rey. Cuando Cristo venga, la iglesia va a volar en el Espíritu, porque se irá con Él al cielo. Pero nos es necesario que comencemos a andar los primeros pasitos juntos, aquí en la tierra en el Espíritu. El Señor revela que andar en el Espíritu es la capacidad más poderosa que Dios nos ha dado como cuerpo y no la hemos sabido administrar. Dios nos ha enseñado que jamás podremos vencer el pecado reformando al viejo hombre porque su naturaleza está viciada. La manera de vencer la vieja naturaleza es andando en la nueva. Así que no pidamos al Señor que transforme nuestro ser y nos llene de su espíritu o que quite nuestras diferencias para que podamos unirnos, no amado. Dios nos dice, ¿me estás pidiendo que reforme el viejo hombre para llenarte de mi espíritu? Pero si te envié con mi hijo este mensaje, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Anda en el Espíritu y todo lo demás te será añadido. Si andamos en el Espíritu, andaremos como Dios anda, y en ese instante reinará la unidad y quedarán fuera de la iglesia todos los énfasis y divisiones, y llegará lo perfecto y lo que es en parte se acabará. La madurez se consigue cuando andamos en el Espíritu, la unidad se logra y el propósito se cumple cuando andamos en el Espíritu. En la carne hay diversidad, pero en el espíritu hay unidad. En la carne hay división, pero en el espíritu hay unión, porque el espíritu es el mismo. Como dijo Pablo, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios capítulo 12, versos 4 al 6. Es decir, no importa que seas muy carismático, pues si tienes dones, yo tengo ministerio, y mi hermano tiene funciones, y todos tenemos lo mismo, porque el que impartió los dones, los ministerios y las operaciones es uno solo. Andando en el Espíritu todos somos uno, pues estaremos metidos en la unicidad divina. Un solo hombre, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo, un mismo sentir, un solo mensaje, una sola palabra. Un mismo lenguaje, una sola ofrenda, un solo y nuevo hombre, un solo ejército, un solo corazón, una sola esperanza, un solo camino, una sola vida, un solo espíritu, un solo esposo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la unicidad que resulta del andar en el espíritu donde Dios es el todo en todos. Dios quiere una iglesia unida para hacer lo que ha predestinado en su voluntad en este milenio. Mas no trates de ponerte de acuerdo con tus hermanos, pues no lo vas a lograr si no andas en el Espíritu y el amor cubrirá la multitud de faltas. El que anda en el amor no anda en sensibilidades ni emociones, sino en la convicción del Espíritu. El que ama dice, a mí no me importa cómo se porte la otra persona, yo la voy a amar, aunque no me dé, yo le voy a dar, porque por más que me critique, voy a hablar bien de él. A pesar de que me odie, le seguiré haciendo bien. No me dejaré provocar, sino que con el bien venceré el mal. El espíritu de amor es superior al espíritu del odio, así como el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Que no haya entre nosotros murmuraciones, competencias, que tengamos paciencia con los que van lentos, con los que son débiles, con los que no entienden. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que es de Dios vence al mundo. Anda en el Espíritu, venciendo y perdonando, tolerando y consolando, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. El hombre en la carne no tiene identidad, pero el hombre espiritual sabe quién es en Dios. ¿Cuántas cosas dijeron de Jesús? Y hasta él mismo preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? Los discípulos respondieron con algo positivo, unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros, alguno de los profetas. Pero nadie indicó que decían que era un loco endemoniado, que era un blasfemo, que engaña al pueblo, y los falsos testimonios que daban de él. Inclusive hasta insinuaron que era hijo de fornicación cuando le dijeron, Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios, porque no reconocían que su nacimiento fue por obra del Espíritu Santo. ¡Cuántas ofensas al Santo de los Santos! Pero él no se dejó provocar. Llegado el momento de la crucifixión, Jesús sufrió la burla del pueblo y el abandono de sus discípulos. Sin embargo, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Posiblemente tú y yo en su lugar estaríamos diciendo, Señor, derrama tu ira sobre ellos y acábalos. Demuéstrales que yo soy tu hijo para que no se rían de mí. Dios, te he servido por treinta años, ¿cómo es posible que ahora me abandones? Mira ese ayuno de cuarenta días en el que me metí y resistí al diablo. ¿Cómo dejas que se burlen de mí estos impíos? Yo he vivido para ti. No, él pidió que se nos perdonara, y en su corazón solo decía, si ellos supieran quién soy yo, si lo hubieran entendido, jamás hubieran hecho esto. Están muertos, por eso es necesario que yo muera para que ellos vivan. Lo están haciendo porque tienen un velo en los ojos y no entienden, y es que nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La fe viene por revelación del Espíritu. Andar en el Espíritu nos da la paciencia para tratar con los que cometen errores, pues ya no reaccionaremos violentamente, sino con el Espíritu de mansedumbre que hubo en Jesús. Entonces diremos, si estos entendieran lo que es la verdad, no estarían viviendo de esa manera, no harían abortos, no mentirían, ni harían esas cosas. Reconozco que antes andaba así, y mi mente estaba oscurecida. Pero ahora recibí una mente nueva y Dios me dio un espíritu y un corazón nuevos para tener misericordia y paciencia para con los hijos de los hombres. Cuando andamos en la carne no entendemos el amor y la misericordia del Padre para con los hombres. Por eso tenemos que ansiar andar en el espíritu y que ese andar permanezca y se haga vida en nosotros. Dios ha derramado su gracia y su amor en nuestros corazones para que andemos en el espíritu. Y cuando las vidas vengan para ser restauradas en la Iglesia, no las miremos con suspicacia, mirando su condición, sino que con amor las aceptaremos y con el Espíritu las restituiremos como es digno del servicio a Dios. El servicio a Dios. El servicio a Dios. El servicio.